que hay que tomar en cuenta es que esos niños estaban en ese periplo porque en Venezuela estaban peor. Y eso es lo primero que tenemos que decir. Esta situación que ellos vivieron y este trauma que ahora los va a marcar seguramente por el resto de sus vidas, lo vivieron porque en Venezuela estaban peor. Y eso te dice mucho del régimen, ¿no? que está en Venezuela, enquistado en el poder. Y también dice mucho de la comunidad internacional y su respuesta tardía. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, yo lo he dicho. El gran problema de la comunidad internacional es que llega muy tarde, llega ya cuando es muy tarde, cuando hay poco que hacer y es lamentable. Y aquí, por supuesto, la responsabilidad directa es del régimen, que además hay que recordar que mientras esto estaba en proceso ayer, en desarrollo, celebraban el cumpleaños de Maduro desde Miraflores, con bombos y platillos, mariachis y demás. Es decir, que esa es la mejor muestra de que esto es intencional, de que no les importa que la gente se vaya, que la gente se muera. Es intencional, para ellos mejor si esto ocurre. Y eso hay que decirlo porque aquí todavía mucha gente cree que esto es un tema de ineficiencia, de incompetencia, de abandono por mal gobierno. Y lo hemos dicho mil veces, este no es un mal gobierno, es el gobierno del mal. Y lo que estamos viendo, lo que pasó ayer y este tipo de cosas, que además, hay que decir, esto no es la primera vez que pasa. Ayer se hizo público y se hizo notorio esto, pero la realidad es que esto viene pasando, al igual que todo este tema de la trata de personas, todo este tema, digamos, el oriente venezolano se ha convertido en un santuario de crimen, de todo lo malo que ha tomado el poder en Venezuela.